Muy buenas, mis queridos, no, mis amados videobloguenses interesantes. Sé que el título de la entrada del videoblog de hoy es cuando menos un poco extraño, inquietante, pero lo explico, porque yo soy una persona muy sensibilizada con esta cosa tan horrible de discriminar a la mujer por el hecho de serlo. Y hoy os traigo un personaje que luchó como una leona para cambiar eso en un mundo tan masculinizado y tan machista como el de la música clásica. El personaje de hoy, la chica que os traigo hoy, es alguien muy, muy relacionada con uno de los españoles más talentosos y famosos de la historia, el violonchelista catalán Pau Casals. Que os va a sonar a todo cuando veáis que fue el que hizo archicelebérrima con su violonchelo esta melodía popular catalana que la conocéis todos. Mirad, esta. Vale. Pau Casals está considerado por muchos el mejor violonchelista de la historia. ¿Y cómo aparece en la vida de nuestro personaje? Pues en 1898, cuando Pau Casals, que era apenas un chaval, se fue con 22 años, a tocar un concierto a Espinho, en Portugal. Y allí, tras el concierto, un señor que se llamaba de apellido Suggia se acercó y le dijo: oye, maestro, oiga, que le he hablado a usted, oiga, maestro, tiene que escuchar a mi hija Guillermina, se llamaba Guillermina, le pusieron ese nombre, que toca el chelo como los ángeles, tienes que escucharla. Al principio Pau, esto de que se acerquen y las clases particulares, como que no, pero al escuchar a Guillermina quedó prendado del talento de la zagala y no le dio una clase, le dio una masterclass de semana en Espinho, en Portugal, con 13 años que tenía Guillermina, 13 añitos. 7 años más tarde. En 1902, Guillermina, ya hecha una moza con 20 años, se reencuentra de nuevo con Pau Casals en París. Y ahí empieza una gran historia de amor. Pues esa historia de amor dura hasta el año 1913. Y cuando Pau Casals le preguntan por la historia que vivió con Guillermina, siempre se refería a ella como el episodio más cruelmente infeliz de su vida. Pero yo no estoy aquí para hacer un sálvame de luz con todo esto. Quiero hablaros del personaje, quiero hablaros de Guillermina Suggia. ¿Cómo se toca el chelo? Sé que lo sabéis, pero mirad, Drago, recordadlo. Efectivamente, con las piernas abiertas. Pues, aunque no lo creáis, porque parece algo increíble, hasta final del siglo XIX y primero del XX, las mujeres no tocaban el chelo con las piernas abiertas porque se consideraba un acto indecoroso e impropio del sexo femenino, un poco como montar a caballo o montar en moto, exactamente igual. ¿Qué hace Guillermina? Dijo: hasta aquí hemos llegado, ¿por qué no voy a tocar yo como mis colegas, hombre? Y fue la primera que abre las piernas para tocar el chelo. Y ahora estaréis preguntando, todo esto está muy bien, ¿pero era buena tocando el chelo? No era buena, era una crack. Pero el machismo de la época la postró como alumna del maestro de Pau Casals y no como una pedazo de solista, que es lo que era. Escuchaba un poquito del concierto en re de Haydn, tocando el chelo, sí, en el año 1928, ahí tenéis a Guillermina. ¿Cómo sería su talento? Que fue reconocida dentro del mundo de la música clásica, que os recuerdo es un mundo muy machista. Y Guillermina no paró de demostrar lo magnífica chelista que era, independientemente de que fuese mujer o no. Fue la primera solista femenina en actuar en una de las salas de conciertos más prestigiosas del mundo, que es la Gewandhaus de Leipzig. Pero atención, no solo fue la primera mujer en conseguirlo, la persona más joven en hacerlo, entre hombres y mujeres. Ahí queda. ¿Y os parece mucho? Pues no. No solo pasó eso, sino que el día que debuta, haciendo el concierto de Boltmann, allí no se hacen bises, eso de repetir otra vez. Bueno, pues los aplausos del público fueron tantos que la propia sala tuvo que saltarse sus normas y permitir que Guillermina hiciera un bis. ¡Toma! Guillermina vivió en Londres durante muchísimo tiempo y allí fue adorada como músico, la llamaban la Suggia. Cuando alguien le pone un artículo delante del apellido es que es importante. Y tuvo muchísimos amantes y no se cortaba un pelo en contarlo, fue una mujer totalmente liberada. Durante la Segunda Guerra Mundial hay un paréntesis en su vida artística y se dedica a curar a los soldados ingleses que volvían de la contienda, siendo voluntaria en la Cruz Roja. También tenía una vertiente social. Tras eso, vuelve a Oporto, donde se dedica a hacer una de las cosas que más le gustaba, que era dar clases. Se habla que tenía un carácter tela, marinera, pero que luego iba a los conciertos de los alumnos y se levantaba a aplaudir, a gritar bravo, pero en el día a día, por lo visto, era finita de Córdoba dando clases. Una profesora muy exigente, pero claro, es que es una masterchef del violonchelo, tenía que serlo.
¿De verdad no sabes cuál es el tempo? Para que os hagáis una idea de lo rompedor aquella, en aquella época, en los años 40, no sé, las mujeres no conducían, no conducían. Pues ella cuando se mudó a Oporto, que por cierto se casó con un médico, que más que amante y pareja fue su amigo, le gustaba pasearlo a él. Se compró un Renault negro de estos preciosos flamantes de la época, iba su Guillermina por Oporto, paseando a su médico, conduciendo ella como tiene que ser, sí, y no le quitaron ningún punto del carnet, porque conducía muy bien. Pues Guillermina, la suya, se nos muere en 1950, cuando tenía 65 años, y después de luchar, como hizo todo en la vida, como una leona, contra un cáncer de hígado que tuvo muchísimo tiempo. Tras 37 años de silencio, de no tener ningún contacto con su maestro y amante, Pau Casals, le escribe una carta al final de su vida. Querido amigo, te escribo con la emoción y la esperanza de que no me rechaces, pero no querría morir sin escucharte, querido maestro, y verte de nuevo. Recuérdame siempre como tu devota admiradora. ¿Olvidaste a la pequeña que fue a recibir tus lecciones a Espiño? Adiós, espero. 3 meses después de esa misiva, Guillermina Suggia fallecía en su casa, curiosamente la calle se llamaba Rúa de la Alegría, en Oporto, abrazada a una de las cosas que más quiso nunca, que fue su violonchelo Montañana. Pau Casals nunca contestó. Que la música buena os acompañe siempre.